que sí quiero recalcar que esta campaña es exclusivamente para los abuelitos y personas de la tercera edad que nunca han sido registrados. ¿Es gratuita la campaña? ¿O tiene algún costo para los...? Es gratuito. La acta de nacimiento va a ser gratuita. ¿En cada campaña siguen saliendo muchas personas todavía que...? Sí, sí se han presentado. Bueno, el año pasado recepcionamos alrededor de 132 personitas, pero nada más 77 fueron los beneficiados, puesto que en Victoria hacen la revisión correspondiente y se localizan en otros estados y ellos fueron registrados con anterioridad. Claro que sí. Es bien importante decir que nosotros vamos a recepcionar los documentos. Las oficialías lo van a mandar a Ciudad Victoria, y Ciudad Victoria es quien va a decidir a quién se le va a otorgar su acta de nacimiento que nunca haya sido registrado. ¿Ese trabajo de detectar dobles registros es básicamente los registros civiles o ya en Victoria es donde detectan? Victoria es la que se encarga de hacer ese proceso de investigación. Ellos giran el expediente para allá y ellos son los que nos mandan decir a los oficiales quién entra en esas campañas.